estar soñando. ¡Mamá! ¡Soy influencer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! Amigos, la noche de peli en Dosluyaka ha llegado a su fin. Aquí os enseño otra razón por la que me encanta este sitio. ¡Hola! Amigos, la noche de peli en Dosluyaka ha llegado a su fin. ¿Os baja eso? ¿Por qué te levantas tan pronto? Oh, hoy hay partido. No me apetece ir. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué haces? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué estás mirando tan importante? ¡Toma, mira! ¡Míralo tú mismo! ¡Hasal es influencer! ¡Maravilloso! ¡Qué rapidez, tío! Oh, mira los seguidores, fíjate. Oh, ¿qué seguidores? ¿No lo ves? Son todos unos ánidos. No seguidores. Creo que estás un poco celoso. ¿Qué dices, Chare? No me fastidies. Dime, ¿tú de verdad quieres a esa chica? ¿De verdad? Sí. Qué dramático te pones. Pero es que a ella le gusta más el dinero. Yo le doy igual. Eso no es nada nuevo. A lo mejor deberías darle una oportunidad. A lo mejor te puede querer a ti. Además de al dinero. ¿Qué estás haciendo? Pues, no lo sé, Ege. Si buscas una chica dramática, pobre y orgullosa, esas solo existen en las telenovelas. ¿Sabes que Hasal no es así, tío? Oh, mira esto. Le están dando likes a los comentarios. Y también le ponen corazones, tío. ¿Qué? Le ha contestado, mira, mira esto. ¿Qué pasa? ¿Eres tonto? Estate quieto, tío, le ha dado like, para. Colega, si sigues así, ya te digo que la vas a acabar perdiendo. Espabila, ¿vale? O quédate esperando como un tonto. Espera como un idiota. ¿Qué dices? ¿Qué hablas, Chare? No para. Te pongas nervioso. Venga, haz algo. Haz algo, venga, corre, voy a... Tú eres idiota. Voy al baño. Por Dios. Le ha puesto un corazón. ¿Y tú de qué conoces a Hasal? ¿Es usted la pequeña Hasal? ¿Pequeña Hasal? ¿Soy Hasal Chuchukpor? Oh, perdone. Esto es para usted. ¿Para mí? Yo no he pedido nada. Será un malentendido. Barrio de Dosluyaka, Hasal Chuchuk. Esta es la dirección. Es para usted. Tiene que firmarme aquí. Claro. Aquí tiene. Buen día. Muchas gracias. Oh. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¿Tanto dinero a cambio? ¿Esto para mí? ¡Ay, claro que os hago publicidad! ¡Claro, claro! ¡Dios mío, es un placer! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué bonito! ¡Por favor! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he hecho famosa! ¡Me he hecho famosa! ¡Por mis esfuerzos! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy famosa! ¡Que soy rica! Chicos, venid, venga. Venga, que tenéis que comer 2 horas antes del partido. Los deportistas no se levantan tan tarde. Como dice Ataturk, me gustan la inteligencia, la agilidad y los valores de los atletas. Venga. Aquí tienes a un atleta inteligente, ágil y con valores, mamá. Menuda sorpresa. Ahora eres la madre de un atleta. Ya me estoy preparando y todo. ¿Dónde está Berg? ¡Berg! Venga, hijo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Deria! ¿Me has planchado la camisa? Me voy a la ducha. Por favor, plánchala antes de que salga. ¿Por qué tengo que plancharle yo la camisa? Pues parece que se está acostumbrando, Deria.
Tenga cuidado o seguirá subiendo de nivel cada vez más y más. La aviso, así que ya sabe, yo ya sé cómo va. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡El agua está congelada! ¿Pero qué pasa, Daria? ¡Daria! ¡Me estoy congelando! Creo que ya es hora. ¿Por qué te tengo que planchar la camisa? ¿Por qué te tengo que atender? No soy tu criada, esta no es tu casa. ¡Que me congelo! ¡Daria! Ay, por favor, hijo, mira a ver qué le pasa al termo. Mira a ver si le falta agua o algo. Que se calle ya, no para de gritar. Vale, mamá, yo me encargo. Me estoy congelando, Daria, haz algo. Ya voy, señor Kenan, ya voy. ¡Espere! Daria, que me congelo. De verdad que yo no sé cómo tengo tanta paciencia. Cualquier día voy a explotar. Venga, tú empieza a comer, va. Lo ha hecho genial. Súper bien. Genial. No sé si te has fijado, Daria. ¿Viste cómo Berg miraba ahí? ¿Lo viste? Sí, sí. ¿Pero qué haces, Kenan? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Salvar nuestro matrimonio. Pero, ¿puedes quitar tu mano, por favor? No seas tonto, Kenan. Pero si sé que estás muy cómoda aquí conmigo. A lo mejor alguien nos está vigilando y no nos estamos dando ni cuenta, ¿sabes? ¿Y si alguien nos ve aquí y nos denuncia? ¿Y quién nos va a denunciar aquí, Kenan? ¿No habrá sido Nerrin? ¿La que hizo qué? La que denunció. Honder dijo que quien denunció, seguro que es alguien que podría beneficiarse. Y solo podrían ser dos personas. O fuiste tú, o fue Nerrin. Yo no fui. Nerrin puede ser. Creo que podría ser ella porque... está enamorada de Honder hasta las trancas. Está intentando salvar su matrimonio. ¿Qué le veis a ese hombre? No me lo puedo creer. Es asqueroso con la cara que tiene. ¿Qué haces? Salvar nuestro matrimonio. Madre mía. Hablar un momento. No hay nada que decir, Kader. Tú ya has dicho todo lo que tenías que decir. Milan. Kader, si no has cambiado de opinión, yo no tengo nada más que decir. No esperes nada más de mí. ¿Se puede saber por qué lloras? ¿Yo qué te he hecho? ¿Qué más quieres de mí? No lo entiendo. ¿Quieres que te lleve yo allí dentro también? Lo siento, Kader, pero ya no puedo más. No me hagas esto, por favor, te lo pido. ¿Me estás ocultando algo? Si es así, dímelo ya. No. Te he hecho una pregunta. Te pregunté si te faltaba algo. Y la respuesta fue que no, Kader. También te pregunté si no confiabas en mí. Y me dijiste que no. Te quiero con locura. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más puedo hacer? Si no es por mi culpa, entonces ¿qué pasa? Dímelo.
favor, dímelo, Kader. Cuéntamelo. Si no hablas, me voy. Observando el campo y a los compañeros, y también involucras a Ali. Muy bien. Ali, ¿tú qué? Céntrate un poco más en el balón, ¿sí? Claro. Estad atentos, Ali. Hijo, ¿qué partido es este? Solo hemos marcado gracias a un penalti. ¿Dónde estabas mirando? Kenan, ¿qué estás haciendo aquí? Venga. Estoy hablando con mi hijo. Espera, concéntrate. Concéntrate en el balón, no mires al público. ¿Quién está en el público? Que te vayas. Estaba buscando a Mavi, era eso. ¿Buscabas a Mavi? Pues menos mal que llegó y empatamos, porque si no... No lo digo porque sea mi hermano, pero es un tío muy sensible y eso. Lo siento mucho, señor Kenan. Kenan, venga. Espera, espera, quieto. Voy a decir algo. Te van a escoger, hijo. Te prometo que lo vas a conseguir. Y le daré una beca a Mavi para que se vaya a estudiar contigo. Venga, Kenan, te lo juro. Berg, Kenan, tienes que ayudar a tu hermano. Hace todos que Ali sobresalga en el campo, ¿vale? Venga, Kenan, vete, venga, Kenan, venga. Chicos, como os he dicho, seguid así, ¿vale? Tío, vaya motivación, ¿eh? Ya lo has oído, ¿vale? Ya habéis oído todos a Kenan y a Gisolu. Y tú ya has oído a tu padre. ¡A tope! Vamos a jugar ayudando todo lo que podamos a Ali, ¿vale? Y mi amigo se irá con su novia. ¡Venga! Juntos, va, vamos. Venga, levantaos arriba. Va, 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 va. Venga, ven aquí. Espera, ven tío. Aquí. Eso no es nada. Te has lesionado la pierna, vamos. Venga, una, dos y tres. ¡Yagi Soruru! ¡Sí! Venga, venga. Ay, por Dios, de verdad. Qué pesadilla. Y bien, veamos a dónde te escapas esta vez, Seino. Ah, esta vez sí que me estás ofendiendo, ¿sabes? Por favor, se puede apartar, si no me pongo a gritar. ¿Qué pasa? No me tendrás miedo, ¿verdad, cariño? ¿Crees que te voy a hacer daño? ¿En serio piensas eso de mí? Nesrin, me quiero ir, así que si no le importa. Sí, claro que te dejo. Pero primero quiero hablar contigo de algo. Seino, sé que tú y yo empezamos con mal pie, pero si me dejas, si intentas escucharme, aunque sea... No tengo nada que hablar con usted. Pero
yo sí. Su tranquilidad. En definitiva, es no arruinarle la vida. A veces tenemos que hacer pequeños sacrificios por la gente que amamos. Y quedarse callada es uno de ellos. ¿De verdad? A veces el sacrificio debe ser colaborar con un tipo como Kenan para que la apuñale a propósito y su hijo la perdone, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pase nada al bebé cuando se entere. Creo que ya, es mejor claro. Que se siente, Kader. A ver, tranquilízate, ¿vale? Agárrate a la puerta. Tranquila. Respira. Respira. Respira profundamente. ¿Pero qué os pasa? Decidme lo que sea de una vez. Ya tengo bastantes problemas. Voy a cerrar Espera, la puerta. Espera, escúchame. Le ha pasado algo a Bilal. Se lo digo yo. Arréglalo antes de que... Mantén la compostura. Eso, tú mantén la compostura. Bilal. Vale, espera. Bilal la va a liar. Les va a dar una paliza, Kader. Les va a dar una paliza. Tranquila. Bueno, tranquila. 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 Bilal. Cierra la puerta. Espera. Pero no estaría de broma, Ali. A lo mejor solo lo dijo para animarte y que jugaras mejor. No creo que me mintiera delante de todos. Mavi. Nuestras vidas pueden cambiar. ¿No estás contenta? Sí, claro que sí, pero estoy sorprendida. No contaba con esto. No te voy a mentir. Todo va a salir bien. ¿Vale? ¿Estáis listos? ¿Qué miras? ¿Estás bien? Pues no, pero lo estaré. Vamos a cambiar de táctica. Se me acaba de ocurrir que no le vamos a pasar a Ali. Vale. Pero Kenan nos lo acaba de decir, chicos. Haced lo que os digo. No estoy preparado... para perder al hermano que acabo de encontrar. El bienestar de nuestra familia está en juego. Sí. Yo paso. Jugaré con quien tenga delante. Vosotros haced lo que queráis. Va, va, venga. Va. Venga, ¿a dónde vais? ¡Vamos! ¡Vamos a decir Yakisoru! ¡Venga, chicos! ¡Una, dos y tres! ¡Yakisoru! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué os parece el partido? ¡Genial! Ven aquí, cariño. ¿Qué? ¿Algún problema? No
Bueno, no sé, yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Algún problema? Bueno, como estás tan rara con la chica y la seguiste hasta aquí a propósito, supongo que pasa algo, ¿me lo puedes explicar? No sé qué has visto, pero lo has malinterpretado. Estábamos hablando de Chale, ahora mismo es nuestro punto en común. Es lo más normal del mundo hablar con mi nuera, ¿sabes? No estás hablando con una niña. Explícame qué pasa. A mí no me engañas, ¿vale? Ay, yo no puedo hablar con vosotras. Está claro que no hablamos el mismo idioma. Vamos, Seino, Chare estará preguntando por nosotras. Seino no se va a ningún lado. Y tú tampoco. ¿Qué tonterías dices? No, cuéntame qué pasa. Ya que tú no me lo quieres contar, entonces, que me lo cuentes, Seino. Me estaba diciendo lo mucho que quiere a Chare y que va a hacer todo lo posible para no decepcionarlo. ¿Te he preguntado? ¿Te he preguntado a ti? Cállate y deja que hable Seino. Cuéntame, Seino. Mírame, cielo, ¿eh? No tengas miedo, mírame. Estoy contigo. No te puede hacer nada. Oh, increíble. Estoy aquí. No tengas miedo. No te puede hacer nada, que ni se le ocurra. ¿Qué pasa? Dime. Estoy aquí. Que me está amenazando. ¿No? Sí, me está amenazando, Deria. Resulta que... engañaron a Chare, todo era mentira. Se compinchó con Kenan para que la apuñalaran. Yo me enteré sin querer y me está amenazando para que no se lo cuente a Chare. Es eso. Está cometiendo un delito, quite eso. ¿Qué delito? ¿Yo qué he hecho? Estoy ganando dinero honradamente, no obligo a nadie, agente. No obligo a nadie a comprarme, ¿qué problema hay? Venga, recójalo todo, vamos. No, ¿no lo entiende? Venga, vale. Pilar. Osman, esto no va contigo, vete de esto aquí. Esto es ilegal, voy a confiscarle la mercancía. ¿La mercancía? ¡Quita! ¡Fuera, quieto! Son mis cosas, ¿qué está fuera? Haciendo? Oiga, tranquilícese. Pero dejadme en paz. Tranquilo, señor. Pilar. Tranquilo. Sí. La vida me lo ha quitado todo, solo me queda esto. Y también lo voy a quemar. Ahora lo recojo, no se preocupe. Solo me queda esto. Y el extintor, corre, rápido. Solo me queda mi vida. ¿También la quieren? ¡Se la doy! ¿Quieren mi vida también? ¡Se la doy! ¡Venga, llévensela! ¡Se la doy! Llevaoslo todo. ¿Entonces está rota? No, no hay fractura. Pero puede ser algo grave. Esto es un refrigerante. Te va a molestar un poco, pero te aliviará, ¿vale? Vale. Profesor. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Yo tampoco entiendo qué pasó, Mavi. Quedamos en que nos la pasaríamos todos y nadie lo hizo. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué le has hecho eso a Lee, tío? Chare tiene razón. Dijiste que no le pasáramos el balón, pero lo has lesionado. No lo hice queriendo. Chicos, el fútbol es así. Fuimos a por el balón a la vez, cosas que pasan. No puedo decirte nada. Esperemos que se recupere pronto. Vale. Deseo concedido. Estoy bien. Juego. Yo también quiero que siga jugando. Sí, sí, claro que va a jugar. Va a jugar. Lo siento, hijo, pero no puedo permitirlo. Ali. Profesor, puedo jugar. Sí que puede, profesor. Oye, si fuerzas así la pierna, puede que este sea el último partido que juegues. Ya lo sé. Pero quiero jugar. Ya he dicho lo que pienso. Yo también. Ahora sí. Venga, vamos. Ojalá tengamos suerte. Yeah.
siento ser pesado, pero necesito esa información. Es urgente. Pues siento decirte que fue todo tal y como pensaba, Sonder. Fue Kenan quien denunció el matrimonio concertado. Claro que fue él. Lo conozco, Ayla. Lo conozco muy bien. Por desgracia. Pero mira, lo que sí, te pido que no le digas a nadie que te lo dije yo, por favor. Ni mucho menos a Kenan. No tengo ganas de aguantarlo. ¿Me oyes? Tranquila, no le voy a contar nada a nadie. ¿Hay algo más? Pues sí. Con lo que te voy a contar ahora, creo que ya podemos confirmar lo de que Kenan es muy mala persona. Sé que lo que te voy a decir no te va a gustar, Onder, y no sabes cuánto lo siento, de verdad, pero... Ayla, sé clara conmigo. Es sobre Nesrin. Mira, Nesrin no es tan mala persona como parece. O al menos eso quiero creer yo porque es mi amiga. Creo que Kenan le tendió una trampa y la engañó, ¿vale? Vamos a ver... Ayla, ¿me puedes decir de una vez lo que pasa? ¿Te acuerdas de cuando la apuñalaron y estuvo en el hospital? Sí. Pues esa historia no fue como creíamos, Onder. La cuestión es que... En serio, Ali, muy bien, muy bien. Todos esos hombres tenían los ojos puestos en ti, en serio. Gracias, gracias. Gracias, tío. Bien hecho. Felicidades. Igualmente. Escucha. Gracias, Chari. No eres como ellos. Te debo una. No es nada. Y a ti, Ege. También te debo una, ¿vale? Gracias, amigo. No me gustan las deudas. ¿A ti qué te pasa? Vale, y quieto. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué intentabas hacer, tío? ¿Qué pasa? Estábamos jugando. Sí. Te has lesionado. Son cosas que pasan, ¿no? ¿Te dijeron que no? ¿Te lo garantizaron? A mí no. Si a ti sí, dímelo, para saberlo. No te hagas el tonto, ya no está. Te hagas el tonto conmigo. Voy a tener que encargar de ti. Ven aquí. Venga, ya está. No es necesario. Tío, escucha, no te quiero ni ver. No te me pongas delante porque te juro que cojo y te mato. Ali. Ali, ven, anda, ya te está. Mato, en serio, tío. Déjalo. Que sepas que me las vas a pagar. Ali Osturk. ¡Hazlo! Ali, ya está, tranquilo. ¡Suéltame, Ege! ¡Tranquilo! Tío. ¡Suelta! Berk. ¡Vente si te atreves! ¡Hazlo, venga! ¡Mi nombre es Ali! ¡Ali Osturk, orgulloso acabó, de mi apellido, Jackie Solu! ¡Tío! ¡Suéltame, tío! ¡Ah! ¡Me duele la pierna! ¡Para! ¡Dios, me has pisado! Perdón. ¡Ah, oh, Dios, no mi eres pie. Nadie sin tu apellido, Berk! ¿Ahora cómo le voy a dar al balón? ¿Me escuchas? ¿Qué has hecho eso? Hombre, ¿me estabas esperando? Y todo para que Ali no se fuese y no triunfase, ¿verdad? ¿Estás celoso de él? Aunque gente como tú le tienda trampas, él no se va a rendir. Y por eso lo odias, ¿verdad? Dime algo, di algo. ¿Ahora no puedes hablar? No puedes decir nada porque tengo razón, claro. Que tengas razón. No cambia lo que eres para mí. Kenan. Espera, ven aquí. Ven, ven, tengo cosas que hacer. Deria me ha llamado. No ahora. Tienes nada que hacer. ¿Qué te pasa? Ya me he enterado de todo. Fuiste tú quien denunció el matrimonio concertado como me imaginaba. Pero lo de la puñalada de Nesrin sí que me ha sorprendido. Qué pena me da, Kenan. Ya te tengo. Y no te vas a escapar. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa, Berk? ¿Qué problema tienes? Kenan, voy a acabar contigo. ¿Qué va a pasar cuando
se entere de lo que has hecho, Deria te va a odiar aún más de lo que ya te odia, si es posible. ¿Qué crees que va a pensar Ali cuando se entere de la trampa que le tendiste a su madre para que dejara al hombre al que ama para tener tu vida libre con ella? ¿Qué va a pensar Ali? Te voy a hacer un favor y primero voy a ir yo a hablar con Deria. Luego hablaré con Ali. Se merece saber la clase de hombre que eres. Estás acabado. No vas a ningún lado. Suéltame. No vas a ir a ningún lado. Ven aquí. Soy Emre. Yo me encargo, no te preocupes. Tú tranquila. Me das asco. Das asco. Ali tiene razón. No vas a cambiar nunca. Pero te digo una cosa, Berk. Tampoco vas a conseguir nada. ¿Me escuchas? Mira, Emre se enamoró de Ali en su día. Y hagas lo que hagas, yo voy a seguir queriendo a Ali igualmente. ¿Te ha quedado claro? Nos han visto. Mavi, aunque no quieras, parece que vamos a tener problemas. Así que... ¡Suéltame! No quiero escuchar más tonterías de las tuyas, ¿vale? Y no me toques. Lo vas a pagar. Ya sabemos lo que has hecho. Hemos llamado a Kenan y vas a pagar por todo. Oh, ¿y quién eres tú para que te tenga que dar explicaciones? Cierto, a mí no me las tienes que dar. Se las tienes que dar a tu hijo y a su padre. Si no, llama a Onder y a Chare. Diles que vengan ya, que aquí la actriz tiene que contarles algo. No vas a poder quitarme a mi familia, ¿entiendes? ¿A dónde te crees que vas? ¡Mírame! ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Espera, espera! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¿Quién eres? A ver, tranquila, relax. Olvídalo, Kari. Tirar de todas formas. No, yo lo hago. Yo lo hago. Oye, no te molestes, te vas a quemar. No, no. Vete a casa. Hace frío y está lloviendo. ¿Tú también vienes? ¿Qué voy a hacer si no? No puedo estar lejos de ti. Como mucho a 100 metros. No puedo estar sin ti. Aunque quiera abortar, Bilal. Sí, Kader. Aunque quieras abortar, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Dime. Yo no sé cuál es mi lugar, ni tampoco la clase de amor que siento por ti. Seguirá siendo así aunque no te pueda dar un hijo. Sí, Kader, déjalo ya, sí, aunque no lo tengamos. Aunque me muera de ganas, pero no pueda tenerlo.
no estoy embarazada, Bilal. Tengo la menopausia. Ya no puedo tener más hijos. Así que no tienes por qué estar conmigo si no quieres, ¿vale? Te mereces más que nadie en la vida ser padre, ¿vale? Forma tu propia familia.